Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Introducción a la Modelación Epidémica. En esta ocasión, como habíamos quedado la vez pasada, vamos a ver el análisis de estabilidad de los modelos de Ross MacDonald y el SEIR. La tirada, pues, es tratar de caracterizarlos como modelos ecológicos competitivos o cooperativos, es decir, como modelos monótonos, y a partir de esa caracterización poder utilizar los dos resultados que vimos o que escribimos la vez pasada respecto así existen en ciertas regiones específicas qué tipo de soluciones, ¿no? Ok, entonces vamos a partir del modelo de Ross MacDonald y luego vamos a platicar un poco sobre el SEIR. Vámonos al pizarrón. Entonces, tenemos el modelo de Ross MacDonald. Vamos a reescribirlo. Tenemos a Ross MacDonald, que es un modelo para una enfermedad transmitida por un mosquito, ¿no? Teníamos los infecciosos humanos van a cambiar como una tasa alfa BMY por 1 menos X menos mu X, y los infecciosos mosquitos van a cambiar como delta BX por 1 menos Y menos nu Y. Esta mu, pues, es una tasa de recuperación de la enfermedad, y esta nu es una tasa de mortalidad. La B es una tasa de piquetes de mosco, y los demás términos, pues, se completan la dinámica, ¿no? Ok, ¿cómo es la matriz jacobiana de este sistema? Digamos, si esto lo interpretamos como X barra derivada respecto de T igual a una función F que depende de X, Y y del tiempo, ¿no? Y de los parámetros. Entonces, DF en cualquier X, es decir, la matriz jacobiana del sistema, es menos alfa BMY menos mu, ¿no? Esta parte, menos mu. De este lado tenemos 0. ¿Sí, 0? No. Tenemos esto de Y, ¿no? Alfa, beta, M. Alfa, B, M. Alfa B M, ahí está. Por la Y menos alfa B M por X, ¿no? Luego de este lado tenemos delta B por X. Por 1 menos Y, y esto de acá nos va a quedar menos delta B X menos nu.
Aunque estoy bien, podríamos escribirlo como este de abajo, ¿no? Alfa bm por 1 menos x. Ahí está. Ahí está. Entonces esta vamos a dejarla acá guardada. Y vamos a preguntarnos quiénes son los puntos de equilibrio, ¿no? Entonces hacemos 0 igual a alfa bmy por 1 menos x menos mu x, y 0 igual a delta bx por 1 menos y menos nu y. ¿Esto qué significa? Vamos a hacer un poco de cuentas. Que mu x es igual a alfa bmy por 1 menos x. ¿No? Y que nu y es igual a delta bx 1 menos y. Y ya, ¿no? Ok. ¿De aquí qué vamos a tener? Pero lo voy a poner acá. Mu x igual a alfa bmy por 1 menos x. Y nu y igual a delta bx por 1 menos y, ¿no? Esto lo podemos reescribir como mu x más alfa bmy por x, ¿no? Igual a alfa bm por y. Y de aquí podemos escribir nu y más delta bxy igual a delta bx y nada más, ¿no? Entonces, de esto lo podemos reescribir como esta ecuación de acá, ¿no? La vamos a escribir aquí, es nu más delta bx por y igual a delta bx. O lo que es lo mismo, y igual a delta bx sobre nu más delta bx, ¿no? Ahora, esta de aquí nos dice que mu más alfa bm y por x es igual a alfa bm y, ¿no? Entonces x es igual a alfa bm y sobre mu más alfa bm y.
Y nos conviene escribirlo así. No, vamos a escribir esto de otra forma. Perdón, perdón, perdón. Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir, vamos a usar esta y vamos a escribir y igual a mu x sobre 1 menos x por alfa b m, ¿no? Y esta, no vamos a usar esta. Entonces estas las vamos a dejar por ahí guardadas. Vamos a usar directamente esto que tenemos. Que de esto vamos a escribir x como nu y sobre delta b por 1 menos y. A ver, empecemos limpio, ¿no? Digamos, x, no, no x, tenemos mu x es igual a alfa bm y por 1 menos x. De aquí, y si es igual a mu x sobre alfa bm por 1 menos x. Del otro lado, este ya es una, vamos a ponerla mejor de este lado, y igual a mu x sobre alfa bm por 1 menos x. Ahora, de la otra ecuación tenemos que nu y es igual a delta bx por 1 menos y, lo cual significa que x es igual a nu y sobre delta b 1 menos y. Vamos a sustituir esta y acá. Entonces tenemos x igual a nu por mu x sobre alfa b m por 1 menos x sobre alfa b m por 1, no, delta b sobre delta b por 1 menos mu x sobre alfa b m por 1 menos x, ¿no? Esto de acá es lo mismo que nu mu, voy a escribir así, esto es igual que nu mu x sobre
alfa bm por 1 menos x, y esto de acá lo vamos a escribir como delta b alfa bm por 1 menos x menos mu x sobre alfa bm por 1 menos x. Esta se va a ir a ver al mago con esta y nos quedamos con nu mu x sobre delta b alfa bm 1 menos x menos mu x, ¿no? Bueno, aquí en realidad lo que nos interesa sobre todo es encontrar los equilibrios que no sean triviales, ¿no? El equilibrio trivial pues va a corresponder con el equilibrio libre de enfermedad, y ese de momento no nos va a interesar el cálculo, ¿no? Digamos, ese lo dejamos guardado aquí. El equilibrio libre de enfermedad pues no es otro que el 0, 0. Entonces vamos a suponer que x y y son distintas de 0 para esto, y entonces lo que tenemos es x igual a esta cosa de acá. Podemos mandar a ver al mago a esta x y nos quedamos con 1 igual a mu nu sobre delta, o bueno, de una vez escribámoslo así, delta b alfa bm por 1 menos x menos mu x igual a nu por mu. Esto de aquí es, ponemos acá abajo, delta b alfa b, o bueno, pongámoslo como, ahí tenemos dos b's, pongámoslo como alfa b cuadrada delta m, menos delta alfa b cuadrada m más mu por x igual a nu por mu. De aquí vamos a escribir entonces menos delta o alfa delta b cuadrada m más mu por x igual a nu mu más alfa beta cuadrada delta m. Menos, perdón. Menos esta cosa. Y entonces x es igual a alfa b cuadrada delta m menos nu mu sobre alfa de perdón, alfa delta b cuadrada m más mu. Entonces para a ver, aquí me está fallando algo. Ajá. Roca, 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 roca. Esta va por toda la Y, ¿no? Entonces, esto por delta B. Entonces, tengo una delta B también aquí en la mu, ¿no? Entonces, esa delta B sí podríamos sacarla. Es menos delta B por alfa BM menos más mu. Y entonces este lo vamos a dejar así. Delta B por alfa BM menos mu.
Entonces, esta, digamos, ya es la componente del equilibrio libre de enfermedad en la X. Y la componente de la Y, pues es simplemente Y estrellita es mu por X estrellita sobre alfa PM por 1 menos X estrellita, ¿no? Y ahí el que nos interesa en realidad, pues es el X estrellita, porque ese sí lo podemos determinar. ¿No? Entonces vamos a reescribirlo. X estrellita es alfa delta B cuadrada M menos numu sobre delta B por alfa BM más mu. Y la Y estrellita es mu X estrella sobre alfa BM por 1 menos X estrella. Ahí está. Y a este, pues vamos a llamarle E1. Es el equilibrio endémico. Ahora, cuando E1 está en nuestra región D, esto ocurre si solo si 0 menor que X estrella menor que 1 y 0 menor que Y estrella menor que 1, ¿no? Tenemos garantizado que X estrella es menor que 1. En efecto, ¿qué pasa con esta cantidad? Sobre delta B por alfa BM más 1. Esta la podemos reescribir como alfa delta B cuadrada M sobre delta B alfa B M más mu O. Alfa delta B cuadrada M más delta B mu menos mu nu sobre bla, ¿no? La misma cosa. Bien. Ahora, este alfa delta B cuadrada M es más chiquito que alfa delta B cuadrada M más lo que sea, ¿no? Delta B, no, lo que sea positivo, ¿no? Entonces, esta parte de aquí es menor que 1. Y esto de aquí es algo positivo, ¿no? Nu mu sobre
delta B por alfa BM más mu es algo positivo. Entonces, algo más chiquito que 1 le estamos quitando algo positivo. Entonces, esto es más chiquito que 1, ¿no? Ok. Entonces, efectivamente, X estrella es menor que 1, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que Y estrella sea menor que 1? Pues basta que... lo escribimos de este lado. Si Y estrella es menor que 1, entonces mu X estrella es más chiquito que alfa BM por 1 menos X estrella, ¿no? Esto, ¿qué significa? Que mu más alfa BM por X estrella es menor que alfa BM. O bien que X estrella es menor que alfa BM sobre mu más alfa BM. Ok. ¿Esta sí se cumple? O sea, esto es lo que tiene que pasar. Esta condición nos garantiza que Y estrella sea menor que 1. ¿Qué pasa con esa condición? Ok, vamos a ver. Alfa BM sobre mu más alfa BM ¿Qué puedo decir de esto si lo multiplico por B sobre delta B? ¿No? Esto, ajá, podemos escribir esto como 1 sobre delta, ¿no? Delta es mayor que 0. Eso no nos dice mucho. Entonces, esto por alfa BM sobre mu más alfa BM es la misma cosa, ¿no? Si lo multiplico por 1, es la misma cosa. ¿Es esto más chico que esto? ¿Necesariamente? No, o sea, si la delta es más grande que 1, efectivamente esto va así, ¿no? Pero si la delta fuera chiquita, menor que 1, esto se va a voltear así. Ok. ¿Qué más necesitamos aquí? Ah, bueno. Ajá. Este, si yo le resto, si yo tengo alfa BM sobre mu más alfa BM y le resto menos nu mu
sobre alfa b m más mu. Este sí es más chiquito que este. Y este es más grande que X estrella, ¿no? Entonces sí, X estrella siempre va por debajo de esto, garantizando que Y estrella vaya por debajo de 1. Ok. Y además, pues quisiéramos que esto sea feasible biológicamente, entonces lo que vamos a pedir es justamente que alfa beta alfa delta b cuadrada m sea más grande que nu mu. Ok. Y esto, fíjense, es lo mismo que alfa b cuadrada delta m sobre nu mayor estricto que 1. En este caso, siempre va a existir el equilibrio libre, el equilibrio endémico. Este numerito de aquí es el que vamos a interpretar como R0. Esto por este S0, digamos, ¿no? Ok. Bien. Entonces ahora sí, hagamos el análisis local. ¿Quién es la jacobiana alrededor de E0? Es la matriz mu, menos mu, perdón, alfa bm, delta b, menos nu. El polinomio característico de esta cosa es lambda cuadrada más nu más mu lambda más nu mu menos alfa delta b cuadrada m igual a cero. Entonces, cuando estamos en esta condición, digámosle a esta cosa S0, para no decirle R0, pues si S0 es menor que 1, entonces las correspondientes lambdas tienen parte real positiva. Perdón, parte real negativa. En este caso, lo que tenemos es que E0 es localmente asintóticamente estable, ¿no? Y en cambio, cuando ese 0 es más grande que 1, lambda, hay una lambda ahí que tiene parte real positiva. Y esto para alguna i. Y este E0 es punto silla, ¿no? Que estamos como en el otro caso que hicimos en las clases pasadas. Ok. Entonces, ¿qué relación tiene ese S0 con el R0 de veras? Pues va a resultar que R0 es
la raíz cuadrada de alfa delta b cuadrada m sobre nu mu, que es raíz de ese cero, ¿no? Ok. Entonces, pues hay una población crítica de mosquitos, que es la que permite la existencia del equilibrio endémico, ¿no? Que siempre haya casos de infecciosos. ¿Qué va a pasar con nuestro punto endémico? ¿No? ¿Qué es lo que nos dice los resultados que escribimos en la sección anterior? ¿No? Lo que dice es, si tenemos una solución acotada en un sistema cooperativo o competitivo en R2, entonces eso tiende a un punto de equilibrio, ¿no? Entonces, si tenemos soluciones acotadas y esto de aquí se satisface, entonces nuestro punto libre de enfermedad es punto silla, y pero las soluciones tienen que tender todas a un punto de equilibrio, ¿no? ¿Quién va a ser ese? Pues va a ser el equilibrio endémico. Ok. Ahora, si esto ocurre, el único punto de equilibrio feasible, pues es el libre de enfermedad, y hacia ese punto van a tender todas las soluciones, ¿no? Ok. Bien. Ahora, estamos con esto, ¿no? Del R0. Entonces, si esto es igual a 1, si R0 es igual a 1, es decir, no se ha sobrepasado el umbral, entonces y esto, acordémonos que la B sobre N era este parámetro M. Entonces, ¿esto qué es lo que nos está diciendo? Que B nu mu, perdón, que nu mu es igual a alfa delta B cuadrada B sobre N, ¿no? ¿Y eso qué nos dice? Que en este punto, si tenemos una población de mosquitos, que en este, para esta condición, perdón, la población de mosquitos correspondiente, que vamos a llamarle BC, es nu por mu por n sobre alfa delta B cuadrada, ¿no? Esta BC es la población crítica de mosquitos bajo la cual, ¿no? Si estamos debajo de la población crítica, no vamos a tener un brote infeccioso. Si estamos por encima de la población crítica, va a haber un brote infeccioso, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos dice este modelo de Ross McDonald. No necesitamos acabar con toda la población de mosquitos, solamente bajarla de este umbral, ¿no? Ok. Pues sí, nos tardamos un poco haciendo las cuentas, pero va quedando más o menos claro esto. Ahora, ¿sí son acotadas nuestras soluciones? O sea, si todas están... Fíjense que era lo que le pedíamos aquí, ¿no? Decíamos,
Sí, o sea, sí salen las cuentas, pero además queremos que estén debajo del 1, ¿no? Entonces, todas están acotadas. Y como todas están acotadas, pues van a atender o bien en este régimen al equilibrio libre de enfermedad y en este régimen se van a ir al E1, ¿no? Bien. Aquí ya empezamos a hablar de control, ¿no? Y el control consiste en mantener la población de los mosquitos debajo de este umbral, ¿no? Un umbral que además determina la población de humanos. ¿Sí? Entonces, mientras más grande sea la población de humanos, o más densa, dependiendo de qué estemos hablando, pero mientras más grande sea la N, más grande es el umbral de mosquitos, ¿no? Ok. Entonces, vamos a pararle aquí hoy y terminamos de ver la próxima sesión el análisis de estas cosas, ¿no? Entonces, la próxima sesión hacemos el análisis del modelo SEIR y ya, ¿no? Con eso acabaríamos esta parte. Y quiero empezar a hacer una discusión ya más general, tanto sobre, bueno, más bien sobre cómo vamos a calcular el parámetro R0. Y después de eso me gustaría hablar sobre estrategias de control ya de una forma más general. Nos falta hacer algunos ejemplos, pero en las próximas sesiones los vamos abordando ya con un poco más de rapidez, menos detenernos en las cuentas, ¿no? Por el momento dejémoslo aquí y nos vemos en una siguiente sesión.